Sigue la polémica en torno a la denuncia de robo de alimentos de los almacenes de la comuna, hecha por la regidora Rocío Tawada. El gerente de Trujillo, Ismael Iglesias, manifestó que la firma de la encargada del almacén, que consta en los documentos presentados por Tawada, es falsa. La regidora Tawada mencionó que habría un robo sistemático dentro. Eso es falso, ya explicamos ayer inclusive el audio de este señor, ya desnudamos quién es verdaderamente este señor, ustedes mismos han escuchado el audio, eso es absolutamente falso. Pero menciona también de que la misma señora que la está denunciando, ella también había tomado ciertas fotografías y había hecho de que se sacaban los alimentos sin una debida testigo. Eso es absolutamente falso. Además, cuando dice que la misma señora ha hecho un informe hace unos meses de que estaban desapareciendo alimentos, eso es falso. Le han falsificado la firma a la señora. La señora ha declarado que ella no ha hecho ese informe. Menciona que existen oscuros intereses y que hay documentos falsos. Acá por eso hay oscuros intereses, hay documentos falsos. ¿Se acuerda cuando decían que el grupo Mizama era una empresa constructora? Muy bien. ¿Y ahora dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Es empresa constructora o no? ¿Han consultado en la SUNAT o en la OCE? ¿Cuál es el principal rubro? Dice alimentos. Pero ¿no? Fue creada justamente como constructora. Eso bueno, también decía la OCE. Puede haberse creado hace 30 años, no sé, no, pero el hecho es que brinda, su principal rubro es alimentos. Entonces, eso es falso. Eso es falso. Eso es tirar barro con ventilador. Volvió a reafirmar que los regidores no pueden realizar visitas inopinadas y que solo sería potestad de la parte administrativa. Lo que yo quiero decirles es que yo no hago las leyes ni las normas. El reglamento los hacen ellos mismos. Si creen conveniente, modifíquenlo. ¿Y el tema de las visitas? ¿Está contemplado en el reglamento o no? No, no establece. No está contemplado. O sea, ahora, no se puede hacer, por ejemplo, una visita inopinada sin coordinar o... Yo le pregunto algo. ¿Quién es el órgano de control por antonomasia en el Perú? La Contraloría General de la República. ¿Usted cree que la Contraloría General de la República viene e irrumpe en el almacén de alimentos? No, por eso le pregunto. Acá no, en la municipalidad de Trujillo, envía un oficio, dice el día tal voy a ir. O sea, ¿para qué no hacer una visita? Para hacer una visita inopinada en la municipalidad de Trujillo se debe enviar un informe diciendo que se va a hacer una visita. No, es que en realidad las inspecciones inopinadas es una labor ejecutiva, administrativa. Pese a todos los cuestionamientos que ha recibido el programa alimenticio de la comuna de Trujillo, solo se limitó a manifestar que han cambiado lugar donde se almacenan los alimentos. ¿Ustedes harían un mea culpa de cómo se manejó el tema de los alimentos o los programas alimenticios? Porque ha habido ciertos cuestionamientos, no sé, en el tema de bajo leche. Institucionalmente, podríamos hacer un mea culpa referente, por ejemplo, que durante 30 años la municipalidad ha tenido un almacén en condiciones insalubres en el mercado La Unión. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos acondicionado, ha llevado un tiempo, pero ya está listo, el nuevo almacén en La Rinconada. Eso es lo que nosotros hemos hecho.